Sí, Insá tiene esa historia de ser tal vez el primer sitio donde se localizó una masacre en los años 60, empezando el conflicto armado por parte de las FARC. Y el último tal vez acto terrorista hace 39 meses, que destruyó la alcaldía y la estación de policía. Y que hoy, 39 meses después, volvemos a entregar a la comunidad con todas las avances tecnológicos, un buen espacio, pero sobre todo con el mensaje de que pasamos la página. Yo he venido aquí a Insá más que a inaugurar un edificio, a dejar una semilla de construcción de paz en un municipio que tanto ha sufrido en sus más de 400 años de historia. Yo creo que este periodo de cese al fuego y de desarme con las FARC ha sido el más largo de la historia. Agradecerle al Gobierno Nacional por esta inversión tan importante en nuestro municipio y que le sirve a la Policía Nacional para que nos siga brindando esa seguridad en nuestra población. Asimismo, decirle de que aplaudimos el proceso de paz que se lleva en este país y más para nuestros municipios que han sido tan golpeados por el conflicto armado. Esto nos ha permitido a nosotros sentar, repensar el territorio y seguir trabajando en los planes de vida como comunidades indígenas y campesinas, que necesitamos que se siga en este proceso y que ojalá las fuerzas públicas sigan protegiendo el territorio y que no lleguen otros grupos armados a ocupar esos espacios que han dejado las FARC.